mujer de voz fuerte, rudo carácter y de armas tomar. Ella es Sonia Infante, la actriz y la mujer que hoy comparte con nosotros su vida, sus inicios en el medio del espectáculo, su matrimonio con Gustavo Alatriste y la verdad sobre si fue ella la manzana de la discordia en el matrimonio de este con Silvia Pinal. Y varios secretos sobre su pasional relación con Andrés García. Su retiro de la farándula luego de una fuerte depresión y adicción a los somníferos. Y por supuesto, el problema legal que hoy la pone en bandos opuestos con sus dos hijos. Estas son las confesiones que hoy la actriz descubre en sus historias engarzadas. Sonia Infante nació en Morelia, Michoacán, el 17 de febrero de 1944, en el seno de una familia representada en la farándula por una de las figuras más legendarias del espectáculo mexicano, Pedro Infante. Luego de una difícil adolescencia que tuvo que vivir trabajando, en 1962, a los 16 años, Sonia debutó como actriz en la cinta Dormitorio para Señoritas, a la que le siguieron Muerte en la Feria, Hombres de Roca y La Leyenda del Bandido, junto a Rodolfo de Anda. Ella tenía un tipo muy, te digo, muy hermoso, muy exótico, muy especial, muy, podríamos decir que muy mexicano, pero en hermoso, ¿no? En guapo. Su cara muy cuadrada, su nariz recta, su cabello negro, negro, largote y todo eso. Y como ella bailaba mucho y todo eso, tenía muy bonito cuerpo y tenía un movimiento muy, muy, muy sexy, muy, muy bonito, ¿no? Sonia Infante comenzó con el pie derecho su carrera en el cine y encontró el apoyo de otras estrellas del momento como Lorena Velázquez y Angélica María, con quien mantenía una estrecha amistad aún en contra de la voluntad de la familia Infante. Sí, fuimos muy amigas, Sonia y yo hicimos películas juntas y sí fuimos muy amigas. Teníamos, nos divertíamos mucho porque ella tenía sus novios, yo tenía los míos y nos íbamos a bailotear y todo eso. Su mamá, Angélica Ortiz, que en paz descanse, también me ayudó muchísimo en mi carrera, tratando de que en las películas de Angélica yo participara también. Íbamos a todos lados, presentaciones, a giras, la acompañaba yo a presentaciones. Y ahí conocí también a Talina Fernández, que éramos las tres del grupito tremendas. Le decíamos Sonaja. Y era una mujer, como es, altísima, con un cuerpazo bellísima. Y la recuerdo bailando jazz en la obra, que era una gloria, porque era una gacela, se desenvolvía con una clase, con una prestancia. ¿Es verdad que sus hermanos no estaban muy de acuerdo con su amistad con Angélica María? No, porque yo empecé a vivir en otro mundo. Y mi familia muy humilde, mis hermanos estudiantes, me empecé a apartar de la familia. Entonces, eso a mi mamá no le gustaba. No la dejaban salir mucho, eran celosísimos, no sabes cómo la regañaban. La ponían como camote, sí, y les teníamos un poquito de miedo, pero bueno. Como mi mami pedía los permisos, pues se los daban. A mediados de los años 60, Sonia conoció a la actriz Evangelina Elizondo, quien notando el talento y la inexperiencia de Sonia, se ofreció a representarla. Y en un año, Sonia consiguió papeles estelares en 13 películas. En 1965, fue nominada en Las Diosas de Plata como mejor actriz de reparto por su participación en la cinta El Pozo. Esa noche, la vida le cambió para siempre. Y no por el premio, que por cierto no ganó, sino porque ese día conoció al que en aquel entonces era productor, director de cine y marido de Silvia Pinal, Gustavo Alatriste. La huella que la voluptuosa actriz dejó en él fue muy profunda, ya que se dedicó a buscarla insistentemente. José Bolaños empezó a organizar una película que se llamó La Soldadera, que yo no tenía nada que hacer ahí. Pero a instancias de don Gustavo, le pidió a Pepe Bolaños que me llevara en la película, porque yo jamás contesté a sus llamadas. Quien iba a ver a don Gustavo era Evangelina. Por si lo está viendo Silvia Pinal, se entere de cómo ocurrieron las cosas. Porque ella piensa que yo le robé el amor de Gustavo Alatriste. Lo que se salvó la señora. Me llama Pepe Bolaños o contacta a Evangelina
para que interpretara yo la prostituta en La Soldadera, pagándome un sueldazo que hasta Evangelina se quedó sorprendida. Te van a pagar 35,000 pesos por la... En aquella época era una fortuna. Dijo Evangelina, pero desde luego lo haces ya. Me dijo. Sabiendo que se estaba metiendo en una situación complicada, ya que la protagonista de la cinta era la mismísima Silvia Pinal, Sonia aceptó participar en La Soldadera. Y me recuerdo muy bien que el primer día de llamado estaba Silvia Pinal sentada maquillándose y yo estaba parada junto a ella. Ella, lógicamente, como estrella de la película, tenía prioridades. Y volteó Silvia y me dijo, tú eres Sonia Infante, ¿verdad? Le dije, sí, señora, para servirle. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Eso fue todo lo que yo hablé con Silvia Pinal durante 5 semanas de filmación. Yo no sé si ella, porque ya tenía un año don Gustavo detrás de mí. Entonces yo creo que ella sospechaba algo, pero yo jamás me metí con el señor Alatriste. Yo iba a casa de Silvia cuando Silvia estaba casada con Alatriste. ¿Me entiendes? Entonces de repente, ver que hay un cambio. ¿Usted ha sido víctima de infidelidades? Sí, cómo no. ¿Cuál es la que más le dolió? Pues me dolió mucho la de Gustavo. Me fue infiel y yo me enteré por accidente. Mi querida Silvia Pinal piensa que yo le quité el marido. ¿Y no fue así? No, de ninguna manera. Yo descubrí, por ejemplo, con Gustavo que me ponía los cuernos. Entonces... ¿Tomó revancha? Yo tomé revancha. Esa fue la razón por la cual yo fui infiel. El señor Alatriste le ha sido infiel a todo mundo. No nada más a Silvia, a todas. Sin embargo, Sonia terminó cediendo a los cortejos de Gustavo Alatriste y comenzó a salir con él. ¿Cómo se enamoró usted de él? No sé. ¿Algo tuvo que haberle visto? Todo, la fineza, su manera de comportarse conmigo. Todos los días recibía yo rosas blancas, porque a mí me fascinan las rosas blancas. Me llenaba mi casa de rosas blancas todos los días. Digamos que con Sonia Infante lo que hizo Gustavo Alatriste es un poco glamorizar su imagen, ¿no? O sea, hacerla creer realmente que era una estrella. Aparecía en los estrenos teatrales, en los lugares públicos donde la veías, pues, o sea, de gran impacto, ¿no? Muy bien vestida, enjollada, etcétera y todo, pero pues esa era... digamos, como parte del plan o el proyecto que tenía Alatriste de convertirla en una gran actriz. Luego de un proceso de divorcio de 8 largos meses, Gustavo Alatriste y Silvia Pinal quedaron legalmente divorciados. Entonces, Sonia y Gustavo comenzaron a vivir en unión libre y pasaron 2 años antes de que la pareja se apresurara repentinamente a fijar una fecha para la boda. La razón, estaban esperando su primer hijo. Yo le dije, ¿sabes qué, mijito? Yo no puedo tener un hijo fuera del matrimonio. O te casas conmigo o te levantas ahorita y me llevas a abortar, como tú gustes. No te presiono. Yo puedo seguir viviendo contigo igual, pero no voy a tener un hijo fuera del matrimonio. A los 8 días nos estábamos casando. Ahí está la fotografía. El señor Buñuel fue el padrino de boda. Todos los productores estaban muy temerosos de que yo dejara la carrera, porque mi carrera iba, pero... En ascenso. En ascenso. Y el señor me cortó la carrera. Me la cortó. Yo por amor accedí. Pedro, el primer hijo de Sonia y Gustavo, nació en 1968 y 3 años después llegó Ángela. En esos años, la actriz se dedicó a su casa y a los negocios de su marido. 35 salas cinematográficas, inmobiliarias, dulcerías, productora y distribuidora de películas, de las cuales ella asegura que era accionista. En algún momento, la ilusión de Gustavo fue convertirse en actor y Sonia lo apoyó convirtiéndose en productora. Pero entonces, ella recibió una llamada que fracturó para siempre la relación con su entonces esposo. Me llamaron para decirme que tú estás trabajando, cuidando los cines, cuidando los hijos,
y tu marido está en tal lugar con una fulana de tal. Ya se cuenta que el castillo de cristal se derrumbaba. Se desmoronó. Era todo para mí. Por él vivía, por él comía, por él trabajaba. Y por eso hizo ese imperio. ¿Por qué? Porque yo estaba junto de él. Y lo cuidaba con una dedicación fantástica. Yo recuerdo perfectamente un día que jugamos al bádminton y de pronto ve a Gustavo con un plastiquito por los hombros y le estaba poniendo chilito en el pelo para que no se le cayera. A mí la verdad es que ninguna mujer me ha puesto chilito en el pelo. ¿Qué hizo usted? Agarré a mis hijos, los esperé a que llegaran del colegio y me fui a casa de uno de mis hermanos. Y ahí me quedé. ¿Pero por qué no cerciorarse por sí misma que fuera verdad lo que le estaban diciendo? Porque lo mato. Sin embargo, volvió con él. Sí, volví con él porque lo amaba todavía. Le di la oportunidad 8 años más. Pero 8 años más que fueron un martirio para mí. Y me volví adicta a los calmantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si el señor Alatriste se desaparecía por 2 o 3 horas más de la oficina, empezaba yo a temblar y empezaba a volver el estómago. Ella necesitaba un afecto y yo la vi tranquila, la vi bien, ¿no? A pesar de que sabía que sufría, ¿verdad? Porque Alatriste pues ha sido un hombre que tiene éxito con las mujeres, yo me imagino, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido muchas. A principios de los 80s, la situación llegó a un punto crítico, cuando rodando la cinta Aquel famoso Remington, protagonizada por Sonia Infante y Gustavo Alatriste, ella se enteró del rumor de que su marido estaba teniendo una aventura con una de las actrices jóvenes de la película, Blanca Guerra. El último día de llamado que tenía la señora, y fui y me le metí al coche y ahí me senté con ella. Le dije, tú sabes, Blanquita preciosa, que don Gustavo y yo nos estamos divorciando. Entonces, yo me he dado cuenta de que ustedes tienen una relación. Y la pobrecita con 24 años me soltó la sopa. Todo me dijo. Que Buñuela iba a dirigir, lo mismo que me dijo a mí cuando me conoció, se lo prometió a ella. Entonces le dije, ¿sabes qué? Que me gustaría, si no te incomoda, que me lo dijeras delante de él. ¿Cómo no, Sonia? Tú te has portado muy bien conmigo, has venido de muy buena manera a pedírmelo, con mucho gusto. Me bajé del coche, le dije, espérame aquí tantito, ahorita traigo a don Gustavo Alatriste. Lo agarré a cachetadas y le dije, ahorita delante de esta p*** me vas a decir que yo estoy loca y que no andas con esta señora. Entonces el señor me contestó, pues ando con esta p*** y mil más. ¿Qué te parece? Sí, pues ahora vas a ver. Entonces se usaban en aquel entonces los tacones de metal. Sí, sí. Le rebané todas las espinillas. A taconazos. A taconazos. Tuvo que salir corriendo. Salió corriendo hasta Nueva York. Fue un chisme muy sonado que Sonia había sacado de chongo ahí en los estudios a Blanca Guerra porque la encontró con Gustavo, etcétera, etcétera. Se paró la filmación como 2 meses. Uh-huh. Hasta que me volvió a convencer. Y llegó con unos brillantes de este tamaño. Mi debilidad siempre han sido los brillantes. Un brillante así, los otros así. Mamacita, tenemos que terminar la película, te lo suplico. Por el bien de nosotros, por el bien de los niños. Yo te adoro, yo te juro que ya que no tengo nada que ver con esta señora. Es una de tantas. Actricillas que se le ofrecen a uno. Total, dijo, ok,
A mí me convenía terminar la película. Aquel famoso Remington se estrenó en julio de 1982. Sonia asistió a la premier, pero no don Gustavo, quien se encontraba ocupado en otras actividades que ahora sí le costaron el matrimonio con la explosiva señora Infante. El señor a la triste nunca llega a la exhibición de la primer copia de aquel famoso Remington. Imagínate el coraje que yo hice, ¿verdad? No, hombre, Sonia, mira, mira, algo se le atravesó, yo sé que se le atravesó, alguna falda se le atravesó. Vámonos a cenar, nos tomamos una copa, te relajas, te pones tranquila. Ok, vámonos. Subimos, nos subimos a las gradas hasta el último piso, nos sentamos ahí todos los amigos a tomar la copa y no sé qué. Y como a los 10 minutos, aparece el señor a la triste del brazo de la señora María Félix. Les dieron mesa de pista, botella de champaña, porque tú sabes que la señora tomaba nada más champaña. Empieza la música, la saca a bailar y empiezan a bailar de cachetito acá. Entonces me levanto yo, agarro a Pepe Bolaños de la mano. Dije, ahora vamos a bailar tú y yo también. No, Sonia, por favor, ¿sabes qué? No le vayas a pegar a María, por favor. No, le dije, yo no le voy a pegar a María. ¿Por qué le voy a pegar a María? Y le toco el brazo así a don Gustavo. Oye, aquí estoy, ¿eh? ¿Y tú qué haces aquí? Lo mismo que tú. María se descontroló toda y dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué? Le dije, aquí no pasa nada, señora. Aquí lo único que pasa es que usted está bailando con mi marido. Eso es lo único que pasa. Pero el señor se viene conmigo porque es mi marido. Ay, por favor, a ver, que alguien me pueda llevar a mi casa. Se ofreció Pepe Bolaños. Regresa el mesero. Señora, que por favor las llaves del coche. Le dije, las llaves del coche. Ese coche está a mi nombre y no sale del estacionamiento. Y a la señora se la llevaron en un mini taxi. Ahí se terminó mi relación con Gustavo Alatriz. Nunca más regresé con él. Luego de un proceso de 2 años, Sonia Infante y Gustavo Alatriste quedaron divorciados. Libre y soberana nuevamente de su destino, la actriz reactivó su carrera y entonces conoció al hombre con el que vivió la relación más pasional y tormentosa de toda su vida, Andrés García. Me maltrató, me regañó y como a él le gustaba que yo siempre usara el pelo largo, pues yo me ponía mis apliques. Entonces cuando me quiso arrastrar, se quedó con la peluca en la mano. Ya separados, aunque no divorciados, Sonia Infante y Gustavo Alatriste trabajaron juntos en lo que fue su última película, Historia de una mujer escandalosa, que se estrenó en 1984. Y por ese entonces, la actriz conoció en una discoteca al máximo galán de las pantallas en aquella época, Andrés García. En un cóctel que nos invita Jorge Esteves, yo le presento a Andrés García. Pero se lo presento de hoy, ya conoce a Andrés, ¿verdad? Porque ya sabía que se tenían que conocer, andábamos en lo mismo. Estaba con mi amigo Hugo Stiglitz, con el flaco Guzmán y con Andrés, y me invitaron a sentarme con ellos en la mesa. Te quiero decir que me agarró la mano Andrés así y no me la volvió a soltar. Otra vez, amor a primera vista. Y de repente, pero de repente volteé y los vi ya como muy acaramelados, como muy encantados. Y dije, ay, yo creo que no. Pero pues fíjate que creo que sí. Y ahí se conocieron. ¿Y cómo fue eso? Esa noche acabamos todos en casa de Andrés, Sonia y Andrés y todo un fiestón después de que se conocieron. ¿Qué te cautivó de ella? En su boca. Mira, te
¿Te acuerdas si se te antoja? Como el chiste que me contó Margarita, no me lo recuerdes porque me regreso. Mientras tanto, en aquella época, Sonia intentaba regresar como actriz protagónica a las películas mexicanas, por lo que decidió producir sus propias películas, La casa que arde de noche con Salvador Pineda y Toña Machetes con Andrés García. Entonces, en ese momento es cuando ella quiere hacer una película y quiere al galán de moda. Entonces, buscando el galán, dije yo, pues el galán es Andrés García. Y tú no sabes qué guapo se veía de Charlie. Me imagino. No sabes. Y ahí comenzó el idilio. Eran dos caracteres que a veces chocaban con frecuencia. Pero como ella era la productora, pues ella resentía los retrasos que por esta causa la película no se filmaba a veces porque estaban de mal humor uno con otro. Pero bueno, siendo la productora, uno decía, bueno, pues muy bien, allá ella. Quería ser productora de cine, quería tener al galán y además de tenerlo en la película, lo quería tener en casa y normalmente, pues eso tiene un precio, ¿no? O sea, no suele ser gratis. O sea, ya, si no se sabe a qué se le tira cuando se va con Andrés, pues entonces estamos fastidiados, ¿no? Tuvimos un idilio maravilloso, con una relación sexual, pero impresionante. La química que hicimos Andrés y yo era, pero... ¡Válgame Dios! ¡Uy, eso fue un amor tormentoso! Ella misma lo dice. Muy tormentoso, muy tremendo, muy terrible. Hacíamos el amor como 20 veces al día. ¿Te encantaba? Me encantaba, me fascinaba. En todos lados hacíamos el amor, mi vida. En todos lados. Alguna vez los vi en pie de la cuesta en la laguna de Coyuca, Sonia guapísima con un pareo, en pleno romance con Andrés García, que se veían felices. Aquel hombre esquiaba y Sonia con un pareo divina. Pero por el carácter de ella y el carácter de él, yo estaba seguro que no iban a durar mucho tiempo. Sin embargo, Sonia y Andrés se casaron en Los Ángeles, California, en 1984. Yo me acuerdo que era como una fiesta, ¿no? No tenía la solemnidad de una boda. Yo me acuerdo que fue padre, que todo el mundo estábamos contentos porque dijimos, a mí me late que ahora sí la van a hacer. Él vivía en el Ajusco y yo vivía en mi penthouse. Pues ustedes se casaron, pero no vivían juntos. No. Él venía nada más días al departamento y yo subía al Ajusco. ¿Y nunca pensaron en vivir juntos? Pues sí, pero nada más que él nunca quiso mantenerme. No puedo sostenerte a como tú estás acostumbrada. Brillantes y alhajas y viajes a Europa. Yo no puedo. Yo vivo de mi trabajo de actor. Y usted dijo, no me importa, yo sigo con mi vida. No me importa. Dijo, en ese momento, cuando estás enamorada, ¿qué importancia tiene eso? La pareja se lucía ante el público y al parecer en la cama se entendían perfectamente. Pero por el fuerte carácter de ambos, era una relación que nunca pudieron estabilizar, manteniéndose siempre como un tormentoso romance. Pero ¿no era usted celosa? Porque Andrés, pues, el galán por excelencia, pero además... Celosísima. Muy mujeriego. Pero demasiado. Pero te voy a decir una cosa, que Andrés nunca me lo ocultó. Esa es la pequeña diferencia. Me decía, desde Sara García hasta todas las que veas, ya he tenido que ver con ellas. Así es de que no me molestes ni hagas berrinches. Fidelidad ahí. De mi parte sí, de ella también, claro. ¿Eres celoso? Yo creo que no. O quizás si yo fuera celoso, sería celoso del alma, no del cuerpo. Con Sonia Infante un día se enojó. Porque Sonia llega y se sienta y me dice en la cabina, acabo de ir a comer y estaba en la otra mesa Gustavo la Triste. Ay, mi reina. Se paró aquel como Hulk, el hombre verde. ¿Cómo que viste a Gustavo la Triste y no sé qué? Entonces empezó ella como a caminar hacia atrás y él a caminar hacia adelante. Y yo colgada del cuello. Andrés, por favor,
Andrés, ¿qué vas a hacer? Nada, no estaba haciendo nada. Claro. Pero yo, Andrés, y me decía, quítate, Méndez, o te voy a meter un guamazo. Yo, pues métemelo, pero por favor, Andrés, cálmate. Méndez, por favor, quítate, porque estoy muy molesto. Y a mí nadie se mete conmigo cuando estoy tan molesto. Ella es una mujer que traía ya muchas cosas de otros matrimonios y unas ideas sobre los hombres muy preconcebidas de otros hombres, ¿verdad? Y pues yo no soy facilito tampoco de carácter, pero había una cantidad de sexo entre nosotros y de sensualidad. Son dos cosas distintas, pero esos dos había mucho, mucho. Que luego terminábamos explotando unos pleitos terribles, ¿no? Pero yo me iba. Por eso lloraba. ¿Quién lloraba? Andrés. Y lo ha dicho y lo ha publicado, que la única mujer que lo ha hecho llorar he sido yo. Pero me iba yo porque no lo enfrentaba, porque yo sabía lo agresivo que era. Y él me pone una mano encima y yo lo saco del país en ese momento. ¿Hubo golpes? Ella dijo en alguna ocasión, pues no es cierto, una patada en las nalgas le di una vez, o dos, nada más. ¿Eso es un golpe? ¿Eh? No, una patada en las nalgas es una patada en las nalgas, no es un golpe, ¿verdad? Ella lo magnificó en alguna ocasión y eso, ¿verdad? Pues porque ella no se había portado bien. Pero bueno. ¿Y sabes qué? Un día me arrastró. Él jamás me tocó ni nada. Pero él dijo que yo me había puesto un traje de baño blanco y que había enseñado el pubis y que quién sabe qué y que quién sabe qué tanto. Posiblemente sí lo hice, pero yo ni cuenta me di. Se esperó hasta en la noche que estuviéramos en el hotel él y yo. Uh-huh. Y entonces me maltrató, me regañó. Y como a él le gustaba que yo siempre usara el pelo largo, pues yo me ponía mis apliques. Entonces, cuando me quiso arrastrar, se quedó con la peluca en la mano. Yo no me pelearía así con una mujer, ni aunque algunas hayan dicho quizá que les he pegado, le damos el patín en las nalgas a una nada más, lo que le he dado y ya. Por además, pero tan, que no tengo nada en contra de la pero que pidan permiso. Pero a raíz de eso decidí terminar la relación, porque dije, ahorita nada más fue una arrastrada, la próxima vez me golpea. La complicada relación de Sonia y Andrés terminó en un divorcio que sumió a la actriz en una profunda depresión, que ella refugió en los somníferos y que le impidió ver a tiempo las adicciones de sus propios hijos. Ya me di cuenta ya cuando estaban muy adentro. Muy adentro. ¿Qué tipo de adicción tenía? Mi hijo de marihuana y mi hija múltiple. Luego de 3 años de gran pasión, pero también de una relación tortuosa, Sonia y Andrés se separaron en 1987. Y aunque trataron de salvar su relación, en 1989 se divorciaron en los Estados Unidos, aunque no fue sino hasta 1991 que en México se les reconoció la disolución de su matrimonio. ¿Cómo fue la separación? Pues hubo varias, porque peleábamos muy seguido, ¿ves? Y hubo varias separaciones y varios reencuentros, y cada encuentro era una revolcadera tremenda, ¿no? Y pero muy, mereció la pena, ¿no? Mereció la pena. ¿Es uno de tus grandes amores? Es uno de mis grandes amores. Sufrí mucho cuando me separé de Andrés. Le escribía muchas cartas de amor. ¿Qué le decía? Todo lo que yo sentía de él. Porque él es un buen hombre. Andrés es un buen hombre. Y directo, como yo. Directos. Buen hombre, buen padre. Un extraordinario hijo. Hermano. Excelente. Pero con un carácter. Uh-huh. No. Te saca la pistola para todo. No, mi vida. ¿Le pidió que volvieran? Sí. ¿Y usted nunca cedió? ¿Por qué no? ¿Por qué con Gustavo Alatriste cedió a tantas cosas y con Andrés García no? Por mi hija. ¿Por qué por su hija? Porque siendo como es Andrés con las mujeres, tenía yo miedo de que quisiera involucrar a mi hija en una relación que... Mi hija tenía 12 años, pero iba a crecer. Entonces,
No. No sentía que estuviera correcto. No. Y primero son mis hijos. Primero mi hija, mi hijo. Y básicamente por eso y por su agresividad. A pesar de que su vida personal pasaba por un difícil momento, Sonia regresó al cine a trabajar en cintas como Los Placeres Ocultos con Humberto Zurita y Mujer de Fuego con El Flaco Guzmán. El trabajo, sin embargo, no le ayudó mucho a distraerse de la tremenda tormenta que se le avecinaba en casa. Si caigo en una depresión y me vuelvo adicta a los calmantes. Me tomaba yo los ativanes como chochos. Termino con Andrés. Mis hijos empiezan con sus adicciones. Yo no me daba cuenta hasta que me empecé a dar cuenta de la manera de actuar de ellos. ¿Pero eran los dos al mismo tiempo? Al mismo tiempo los dos. Yo los dejé en libertad, los dejé independientes, les permití viajar solos, les permití que buscaran su mundo ellos solos. Y posiblemente ahí me equivoqué yo. Que no me di cuenta. Ya me di cuenta ya cuando estaban... Muy adentro. Muy adentro. ¿Qué tipo de adicción tenía? Mi hijo de marihuana y mi hija múltiple. Sonia, ¿cómo enfrenta usted en un primer momento que sus hijos son adictos? Tratar de ayudarlos. Tratar de ayudarlos, pero ellos no se dejan. Hasta que ellos tocan fondo es cuando piden ayuda. Y si un adicto no te pide ayuda, no se recupera. Pero tú sabes que en este mundo las amistades son terribles. Y mis hijos comenzaron con una novia de mi hijo. Ella fue la que les dio el primer cigarro de marihuana. La novia de mi hijo. Mi hija cada rato chocaba. Me destrozó todos los coches que le regalé. Pero ellos solos, Mónica. Llegó mi hijo y me dijo, madre, mañana me voy a la clínica de mi padre, porque ya no aguanto esta vida. Y la otra jovencita, igual. Madre, me voy a la clínica porque no aguanto esta vida. Y no te estamos echando la culpa a ti. Los adictos tenemos la culpa. Pedro y Ángela tienen mucha fuerza de sus padres, tienen ese empuje hacia la vida. Y son muchachos que igual pueden estar así, pero de repente toman la decisión y para arriba. Entonces, pues se hereda, ¿no? Se hereda el compromiso que te están enseñando tus padres a levantarte. Te caes, levántate. Cuando ya salieron de recuperación de la clínica perfectamente bien, entonces me habló el terapeuta, me dijo, ahora le toca a usted. Para que sus hijos se recuperen, usted se tiene que recuperar también. Y ahí voy a la clínica yo también. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Un mes. ¿Es duro estar en una clínica? Lo más desgarrador que tú te puedas imaginar. Pero gracias a Dios, jamás volví a tocar un calmante. Yo me acuerdo un día que hablé por teléfono y me dijo, prima, ya no estoy tomando nada. Me estoy yendo al gimnasio, estoy feliz. Y estoy bajando de peso y estoy tomando todo naturista. Sonia hoy es naturista. Y yo eso lo admiro como no tienes una idea. ¿Y nunca más ha vuelto? Jamás. No duermo, no duermo. Me aguanto. Ya dormiré a los 2 días o a los 3 días. Pero no me toma absolutamente nada. Hoy, Pedro y Ángela, los hijos de Sonia Infante, llevan 10 y 8 años respectivamente como adictos recuperados, pero casi los mismos también alejados de su madre, en gran parte por una batalla legal que amenaza con terminar de fracturar su relación para siempre. Yo pienso que están sufriendo mucho, pero vale más el dinero, las comodidades, que la madre. En 1990, Sonia Infante protagonizó su última telenovela para Televisa, Un rostro en mi pasado, y en 1993 participó en su última cinta para Televicine, Donde quedó la bolita, con el grupo musical Garibaldi, y su contrato con la empresa televisiva fue dado por terminado. La actriz estaba a punto de cumplir los 50 años y prácticamente se encontraba teniendo que empezar de cero. Entonces, en 1996 recibió la oportunidad de integrarse al elenco de una nueva telenovela para Televisión Azteca, titulada
doblada con toda el alma, como actriz de reparto. El galán y protagonista era nada más y nada menos que su ex marido y gran amor, Andrés García. Dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan. No, ya no, él ya estaba casado con Marie Claire, una muchacha muy linda, muy guapa, muy respetuosa, ¿no? Él sí trató de, ya sabes, pero no, le dije, no, papacito, yo no soy amante de ningún señor, no, mi vida. Después de Con todo el alma, hizo más cosas en televisión. No, hice nada más una actuación especial ahí mismo en Televisión Azteca, Trick Track, y se acabó mi vida profesional. Sonia entró, quiso volver como una gran estrella y pues a lo mejor posiblemente ya no estaba en los papeles o en la edad que se estaban dando a las actrices para protagonizar novelas, a no ser que fueran actrices que vinieran con una historia de atrás, que ya estuvieran siempre en las novelas y tuvieran el nombre. ¿Y cómo se siente usted ante eso? Defraudada, defraudada, porque ha sido una carrera de 45 años de lucha, de entrega, de amor, de profesionalismo. Y sí, a veces me pongo triste porque nos merecemos respeto las personas que hemos hecho una carrera, unas carreras importantes. Luego de un retiro de varios años, hace unos meses el nombre de Sonia Infante regresó a los titulares de espectáculos, pero no para anunciar su retorno a las telenovelas o a las películas, sino una batalla legal con su ex esposo Gustavo Alatriste, a quien le está peleando su retribución económica como accionista de sus empresas, pues cuando se divorciaron, con lo único que ella se quedó fue con las dulcerías de los cines. Ella asegura que han intentado convencerla de aceptar tratos cuya negociación monetaria no se acerca en lo más mínimo a lo que le corresponde. ¿De qué vive usted? De la caridad. ¿De la caridad de quién? De mis hermanos. ¿Y todo lo que usted ha trabajado, Sonia? Todo se ha ido en vivir, mi amor. Todo el dinero que producían las dulcerías, lógicamente, era para mantener la casa, para educar a mis hijos y para mis gastos. Él jamás me dio un centavo. Él simplemente me dio las dulcerías para que yo hiciera con ella lo que quisiera y no lo estuviera molestando. Este pleito viene desde hace mucho tiempo, desde que yo era chirris, ¿no? Han habido ya varios pleitos. En el último yo me di entre ellos también. Fue un pleito que fue por alimentos en ese entonces y llegaron a un acuerdo. El día de hoy he tratado también de llegar a un acuerdo, pero en este caso, y lamentablemente, y me duele mucho decirlo, y esta es la primera y única vez que ventilo esto al público, con todo respeto para tu programa, mi mamá no quiere ceder. No quiere ceder y no quiere ceder. Yo no le he hecho daño a nadie. Yo lo único que estoy haciendo es defenderme. ¿Por qué? Porque tengo 60 años, Mónica. ¿De qué voy a vivir? De aquí a que Dios me permita vivir. Si el Señor se ha quedado con todo lo que yo te he platicado que hicimos, ¿te parece justo? ¿Te parece justicia eso? Mi papá le ha pagado ya con creces lo que ella le demanda. Sí, a mí me consta porque yo soy el representante de las empresas. Esto empezó hace mucho tiempo cuando ellos se casaron, ¿sí? Existe una sentencia de divorcio donde mi papá muy generosamente liquida a mi mamá. Mi madre le entrega las acciones que mi papá, es decir, que se formaron con las empresas, mi mamá le regresa las acciones a cambio de que mi padre le da unas dulcerías, las dulcerías del cine. ¿Sí? Te estoy hablando desde hace 20 años. Entonces, el día de hoy, mi madre encuentra la manera de suscitar otro problema. Yo hablo con ella varias veces y le digo, por favor, madre, no lleves esto a consecuencias irreversibles para todos. Lleguen a un acuerdo antes, lleguen a un acuerdo antes. Después de todo es dinero. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por dinero? Es decir, a pelearte con mi papá, a pelearte con mi hermana, a pelearte conmigo. El día de hoy usted vive muy alejada de sus hijos.
Sí. Una madre nunca está preparada para separarse de sus hijos. No. No, pero hay que prepararse. Estoy separada de mis hijos porque estoy exigiendo mis derechos legales que me da las acciones que yo tengo de las empresas que formé con el señor Gustavo Alatriste. Entonces, mis hijos, para beneficio de ellos, se han hecho del lado de él, porque el que tiene el poder y el dinero es él, no yo. Yo decidí hacerme a un lado desde hace mucho tiempo. Se agudizó la cosa, se puso más difícil. Y decidí salirme del país. Yo lo decidí. Porque pues los padres tienden mucho a involucrar a sus hijos y pues realmente yo sentí sano para todos salirme del país. Ellos están equivocados, pero van a recapacitar. Nada más hay que darles tiempo. Pero son buenos niños, yo lo sé. Yo los extraño, los amo. Y lo único que me interesa es que estén en su recuperación. Eso es todo. Yo pienso que están sufriendo mucho, pero vale más el dinero, las comodidades, que la madre. Yo le he visto llorar por sus hijos. Yo he visto que Sonia se preocupa. Pedro no le habla y se cuelga de las lámparas. Ahorita creo que tiene un momento muy tremendo que no quiero ni hablar de eso porque yo creo que debe ser muy doloroso para una madre el momento que está sufriendo Sonia, ¿no? Siento realmente que esto se ha salido de control, ¿no? 2 años y medio sin ver a su hija. Sí. ¿Por qué no la busca su hija? No lo sé, habría que preguntárselo a ella. ¿Y usted la ha buscado a ella? La busqué muchas veces al principio, pero ya no. No, porque yo soy una mujer muy digna y entiendo rápido. ¿Qué es lo que entendió Sonia? Que no me quiere ver y que no quiere estar conmigo. ¿Qué le interesa lo que le da el papá? Pues lo veo muy injusto, la verdad. Mi papá es un hombre de 83 años que me ha entregado todas sus responsabilidades, todos sus derechos. Él ya no quiere vivir en esto, él ya casi no trabaja. Entonces, pues yo siento que lo justo es que lleguemos a un acuerdo. Y lleguemos porque el representante soy yo de las empresas. Claro. Realmente quien se va a tener que enfrentar con mi mamá soy yo, porque yo soy el representante. ¿Ya le hablaste a tu mamá? Últimamente no. ¿Por qué? Porque me sentí un poquito mal por las declaraciones que hizo sobre mí. ¿Usted siente que va a volver a ver a sus hijos? Sí, claro que sí. Yo lo sé. ¿Los extraña? Profundamente. ¿Con qué tapa ese hueco? Con fuerza. Con fuerza. ¿Se los ha hecho saber, Sonia? Lo sabe. Lo sabe. ¿Y usted tiene algo que reclamarles a ellos? Sí. Su abandono. Su abandono no monetario, Mónica. Emocional. De ser humano. De sentimientos. ¿Los podrá perdonar? Ellos están perdonados, Mónica. La madre le perdona todo a los hijos. Tras las fuertes declaraciones de Sonia Infante ante los medios de comunicación, Gustavo Alatriste la denunció penalmente. Sonia, por su parte, se defiende legalmente, pero este es un proceso que pinta para largo y definitivamente dará mucho de qué hablar. Como todo lo que ha representado el paso de esta mujer fuerte, decidida y tesonera, llamada Sonia Infante, por el difícil y complicado camino del medio del espectáculo. Yo soy Mónica Garza, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Buenas noches. He sido muy luchadora, muy trabajadora,
con mis errores, porque soy humana y tengo errores también. Pero pienso que tengo más cualidades que errores. Lo que pasa es que la gente se espanta porque tengo la voz muy fuerte.